Lo platicábamos al inicio del programa, el actor Javier López Chabelo murió a los 88 años. El amigo de todos los niños será recordado por su programa dominical que se transmitió durante 48 años. Y precisamente para hablarnos sobre su trayectoria y también su amistad, nos acompaña en DPC Mauricio Herrera, actor, director, productor, escritor y músico. Bienvenido, Mauricio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Y los estoy oyendo hablar de ese gran personaje y gran ser humano que fue mi queridísimo hermano Javier López Chabelo. Nuestro más sentido pésame. Lo sentimos. Ay, sí, realmente así. Sí, pues eso era un hermano. Formamos una cofradía, un grupo de amigos que se llamaba la Academia del Humor, que formó Raúl Valle en su inicio y Jorge Ortiz fue su idea. Y nos adherimos todos, Chabelo, Rafa Inclán, Polo Polo, Sergio Corona, un sinnúmero de comediantes, porque hablábamos que nunca en los críticos siempre le daban al primer actor, no era un actor de comedia, hiciera lo que hiciera, era un actor serio, ¿no? De una obra seria, de una película seria. Entonces decíamos nosotros, oye, yo soy un actor que puedo hacer comedia y drama, todos nosotros podemos hacer cualquier cosa. ¿Por qué nos ponen hasta el final, hasta el principio nos dan los premios y ya después el mejor premio se lo dan al final al mejor actor? Y entonces nosotros crecemos. Entonces creamos nosotros nuestra propia academia y nosotros nos premiábamos a nosotros. Claro, no nada más nosotros, todos los comediantes que queríamos trabajar les dábamos su estatuilla también de la Academia del Humor. Entonces, a partir de eso, hace más de 30 años, se formó este grupo que después ya era un grupo de amigos, aparte que se reunía cotidianamente para cenar y festejar y nos las pasábamos. Pues ya se pueden imaginar, Polo Polo, Sergio Corona, Jorge Ortiz de Pinedo, yo. Vale, desgraciadamente, se nos fue muy pronto. Sí. Y luego hace poquito Polo Polo y ahora Chabelo, realmente estamos desconsolados, ¿verdad? De tristeza, porque éramos un grupo muy único, y de gente de talento, no había una noche que no cenáramos y no nos riéramos toda la noche, ¿no? Imagínense nada más, era un grupo de comediantes, todos felices y cenábamos riéndonos y cotorreando y pasando la noche muy maravillosa. Oye, y ahora que se fue, a partir de la pandemia, pues la pandemia nos vino a separar no nada más a nosotros, sino a todo el mundo. Dejamos de reunirnos, de vernos, y hasta ahora que desgraciadamente pues se nos fue Javier, muy triste. Y Mauricio, ¿qué virtudes nos puedes platicar de Javier, ¿no? Más allá de Chabelo, del personaje que conocimos millones y millones a través de la televisión como persona, ¿qué virtudes nos puedes compartir de Javier López? Bueno, era un hombre muy bueno, era un ser humano bueno. Un ser humano bueno que eso ya lo identifica en un lugar maravilloso. Gente buena, se quitaba las cosas por dárselas a los demás. Era verdaderamente un maravilloso ser. Muy unido a su familia, a sus hijos, a Javiercito y a Gabo. Y a su esposa, Tere, que estaba inconsolable el otro día, que le fui a dar un abrazo. Pero era un ser humano maravilloso, lleno de humorismo, un gran actor, por supuesto, porque uno a través de su personaje lo ve que es simpatiquísimo. Pero es para ser un personaje como el que hacía él, no se necesita nada más ser cualquier cosa, se necesita ser un espléndido actor. Y él era un espléndido actor con una maravillosa voz baritonal, y gracias a eso podía alcanzar agudos muy importantes. Cantaba muy bien, ¿no? Y como ser humano, te decía yo que era, nos brindaba su casa, íbamos a su casa, era maravilloso, lindo. No, Javier era un ser humano lindo, conociéndolo fuera de lo que era la actuación, que era maravilloso, su trabajo, su dedicación. Ya estuvo cerca de 50 años ahí en la televisión,
siendo un ícono, realmente ya se convirtió en una leyenda que pasará a la historia. Claro. No hay ser humano de determinado desde los 70 hasta los 80 y tantos, ¿no? De los, uh-huh, digo, los 70 hasta 2015. Uh-huh. Tuvo su programa, ¿no? Y fíjate que Javier tuvo un cambio radical. A partir de que no tenía su programa, que fue realmente muy, muy, aparte fue feo, como de pronto ya, se acabó el programa. Entonces él se sintió verdaderamente mal. Estaba tan dedicado, con tanto amor a su trabajo y todo, y a un programa al cual le había dedicado toda su vida, que de pronto se quedó en el vacío, ¿no? Uh-huh. Y entonces se deprimió mucho. Javier cambió radicalmente a partir de su programa, ¿no? De no tener el programa. Seguía trabajando, porque era un hombre trabajador y creador y todo. Pero como uno se da cuenta cómo va la gente cambiando, ¿no? Uh-huh. Realmente ya no era la misma alegría y todo, era más metido, se convirtió más introvertido y todo, sin perder su humanidad y su maravillosa forma de ser como era él, ¿no? Claro. Mauricio, te agradecemos enormemente la oportunidad de platicar y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Muchísimas Mauricio. Gracias, y ha sido un placer recordar a Javier y saludarlo. Gracias, Mauricio, un abrazo fuerte.